Es un proyecto especial del Centro de Estudios Públicos que tiene por objeto fomentar la conservación de la naturaleza tanto en el sector del Estado como en el sector privado. ¿verdad? Acá está la mesa de trabajo a la cual convocó el Centro de Estudios Públicos. Hay Ocho empresarios importantes que les importa la conservación de la naturaleza. También participan las ocho representantes de las ONGs más importantes en Chile. Y también tenemos académicos, ocho académicos que pertenecen a distintas áreas. Tenemos ecologistas, tenemos economistas, abogados, ingenieros, ¿verdad? De distintas también tendencias políticas que representan a los distintos think tanks ligados a partidos políticos. Eh, todos abocados a la tarea de elaborar políticas públicas que permitan fomentar y fortalecer la conservación de nuestra naturaleza acá en publicaciones van a encontrar todas las publicaciones que ha generado esta mesa o que ha encargado a otros especialistas, tenemos por ejemplo el estudio de Patricio Piscoff publicado en 2022 que tiene que ver con la actualización de las áreas protegidas de Chile, hay una propuesta de ley general de donaciones que hizo la mesa y también tenemos puntos de referencia sobre agua por ejemplo mega sequía, donaciones, parcelaciones rurales, etcétera. Y acá por último vamos a encontrar los seminarios eh, que, que se han realizado en el marco de este proyecto de conservación. Los dejo invitados entonces a visitar nuestra página web www.conservacionsep.cl donde van a poder encontrar todo el material que estamos haciendo en este proyecto especial, los seminarios, las publicaciones y además poder interactuar con los mapas interactivos, con las plataformas de análisis, para que puedan hacer mayores investigaciones en profundidad.